¿Qué tal, pilotos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video, nuevo lunes, como siempre le decimos aquí Mari y yo, en un video más de acá de su... No te caiga, Mari. De su canal favorito de drones. A ver, corrí un pelín la cámara. Ahora sí. De su canal favorito de drones, como ya mencioné en Instagram, que no le voy a mostrar como siempre, simplemente acá me siguen a mí y allá siguen a Mari. Hay siempre el detrás de cámara, como siempre, y la mayoría de ustedes que me siguen por ahí ya saben dónde estamos Mari y yo. ¿Y nos encontramos dónde, Mari? Hola, nos encontramos en el sur de Suiza, muy cerca de la frontera, muy cerca de Italia. Exacto, en el Berchtesgadtal, en alemán y en español se dirá Valle de Berchtesgaden, algo así, ¿no? Correcto, que es un lugar súper famoso. Exacto, un lugar muy famoso donde, bueno, es como un valle. Bueno, lo primero, queda muy al sur de Suiza, casi en la frontera con Italia, y es un valle de más o menos 30 kilómetros. Y para mostrarle ahora, creo que serán dos o tres videos que les mostraremos ahora Mari y yo de nuestro viaje, el cual decidimos subir hasta lo más alto, por eso pueden ver aún nieve y bastante frío, donde comienza el valle, que es aquí este pequeño río que al final, que en el tercer o segundo video, el video final acá, verán ya el final de este río, que es una hermosa, una enorme represa, ¿no? Así es. Y bueno, ya durante el vuelo yo le iré mostrando, le iré hablando, Mari le irá hablando de más información y yo me concentraré en el vuelo. Lo que vamos a grabar ahora no es tanto, es aquí este pequeño río, la nieve, acá le mostraré un poquito este puente, una iglesia muy bonita allá, el pueblito por acá, aquí la nieve, me gustaría hacer un vuelo sobrevolando bastante cerca, como están acostumbrados siempre. Pero ahora en invierno y en un sitio donde nunca hemos venido. Así que no voy a hablar mucho más, vamos a despegar el dron. Tenemos todo conectado, grabando pantalla. A ver, Mari presionó un botón, no sé qué fue. Uy. Muy bien ya. Mari, cuando despega, lo deja presionar, tú sabes despegar. Desde la mano, aún no. Uy. Mari se adelantó y casi me agarra los dedos. Oh, lo siento. El problema es que cuando tú presionas y sueltas. En el momento tú dejas presionado y no... Pero no te presionas. Y no despega. Pero cuando lo suelta, ahí es donde el dron despega. Bueno, amigos, pues nada, acá estamos Mari y yo. No me voy a demorar mucho más, vamos a hacernos una selfie. Perfecto, ahora grabo. Acá. Hace bastante que no vuelo con este dron. Perfecto, muy bien. Lo primero que vamos a hacer una pequeña toma desde allá hacia allá, luego venimos por lo más cerca posible del río por acá, hacia, bueno, hasta allá donde vea el dron aún, luego vendré más alto, grabaré el pueblito, la iglesia, y ya en el aire iremos encontrando más cosas que grabar, ¿no, Mari? Muy bien, pues nada, comencemos por acá. Hacia allá, vamos a ir un poquito más alto para a la vuelta venir más bajo. Mira qué bonito, Mari. Espectacular. Y muy curioso que ustedes ven nieve, el agua está muy fría, pero la verdad el ambiente no se siente tan frío. Supongo que hará unos 10, 12, bueno, de 8 a 10 grados diría. Y me sorprende que haya nieve, lo que sí se ve que se está derritiendo ya. Hace una semana atrás hacía mucho más frío y mucho más nieve también. Uh-huh. El lugar donde nos encontramos es muy famoso en verano, mucho más. ¿Cómo? Que en invierno. ¿Este lugar? Es mucho más famoso en verano que en invierno. Sí, por eso... Porque mucha gente... decide hacer la caminata
que tú habías mencionado, de más de 30 kilómetros. Exacto, no la mencioné al final en la historia, creo que fue. Muy bien, acá pueden ver el pequeño pueblito, que la verdad no recuerdo ahora cómo se llama. Y lo más bonito, lo del pueblito, es acá a la derecha, lo que es aquella iglesia que se ve allá, la cual iremos a grabar ahora desde el principio, para luego hacer dos o tres tomas de acá de baja sobre el río. Estoy a unos 300 metros de distancia. Allá va el dron a una altura de 68 metros. Muy bien, giramos por acá. Vamos a levantar un pelín la cámara para que vean lo alto. Allá pueden ver la iglesia, la que vamos a ir a grabar. Sí se ve que en la cima hace bastante frío. Supongo que ahí hará unos 0 grados porque está mínimo, hasta está nublado allá en la cima de esa montaña. Bueno, bajo nuevamente la cámara un pelín. Nos vamos hacia acá donde está esta torre, esta la iglesia. Lo que siempre me acuerda bastante, el sur de Suiza para mí es más Italia que Suiza. Porque se parece tanto, bueno, también será porque se habla francés, italiano. Pero supongo que es por lo cerca que está de Italia. Acá pueden ver, incluso la hora, son las 1 y 10 de la tarde. Bueno, y para los que no lo saben, en Suiza se hablan 4 idiomas. Tiene 4 idiomas oficiales, que puede parecer un poco raro, pero como le comentaba Maro, cuando veníamos, uno iba a entrar a un supermercado y ya dejan de hablar alemán, que es el idioma que nosotros hablamos, donde vivimos, y comenzamos Exacto. a hablar italiano. O sea, tú viajas en Suiza y no te das cuenta que de repente estás en un área donde ya no se habla el alemán, el idioma que tú hablas, sino más bien el... italiano o el francés. Exacto. Mira, aquí está la iglesia nuevamente, le muestro un poquito. Vamos a hacer un giro mientras me alejo un poquito también y voy subiendo la cámara también. Qué bonito, ¿no, Mari? Mira, wow. Aún hay nieve, bastante nieve, pero se está derritiendo ya, porque ya yo espero que se vaya pronto el invierno, porque la verdad sí, se pueden hacer unas tomas muy bonitas, pero el frío y yo no es que somos muy amigos. Quiero hacer una toma desde acá, voy a descender un poquito, más o menos a la altura de la torre, y vamos a pasar cerca de lo que es acá el reloj. Tengo todo a la vista, no hay ningún cable eléctrico, tendido eléctrico ni nada, hay uno pero está más a la derecha y mucho más bajo. Vamos a pasar bastante cerca y luego trataré de grabar lo que son las campanas. Campanas se dice, ¿no, Mari? Uh-huh. Hermoso, ¿no? Es una iglesia católica, ¿no? Tiene la cruz. Sí, sí la tiene. Deja ver, acá con el dron se ve mejor. Giro. Arriba. No tiene la cruz. Si tiene un gallo es porque son... Toc, tiene la cruz, mira, de este lado, sí, claro. Es católica. ¿Tiene gallo? ¿Son qué? ¿Ibas a decir? Protestante, cierto. Acá vamos a grabar un poquito lo que son las campanas y el reloj. Bueno, aunque la mayoría de la población suiza son católicos, un 36%. ¿Tu familia toda es católica? Sí, de parte de mi familia son todos, que yo sepa, son católicos. También hay un gran porcentaje que son ateos. Bueno, sí, hay bastante, no sobre todo los jóvenes. De eso me he dado cuenta aquí hablando con los amigos. Acá pueden ver las campanas, que la verdad no las... Ah, una campana en el medio, sí, lo que tiene alrededor es lo que lo controla. Cuando suena la campana a la hora pico, o sea, al en punto, al 15, al y media y al 45, cada 15 minutos. Perfecto, ya. Vamos a alejarnos un poquito de acá. No quiero, si hay gente por ahí, no quiero molestarla. Y vamos a hacer lo que dije anteriormente. Vamos a grabar el puente y luego hacer la toma baja que he querido hacer de acá del lugar. Muy atento. Muy bien, acá estamos Mar y yo. Y... no voy a comenzar aquí, sino voy a subir más hacia acá para venir desde allá y hacer una toma bastante baja. Un árbol, cuidado, un poquito de altura. Perfecto. Seguimos por acá, una altura de 20,
21 metros, de acá donde despegué, supongo que por allá un poquito más alto, a 200 metros de distancia. Acá pueden ver, esto es muy curioso, acá donde puse la cámara también pueden ver, son unas piedras planas una encima de otra. Eso aquí los suizos les gusta hacerlo, la verdad no sé por qué, quizá porque se vea bonito, tal vez alguna creencia, no sé, pero le encanta apilar las piedras que son planas, acá como pueden ver acá. En muchos lugares de senderismo verán eso si vienen a Suiza. Les muestro un poco por acá. Mira este que es alto, por ejemplo. Wow. Es simplemente apilar una piedra plana arriba de otra. Perfecto. Miramos. Y ahora sí, vamos acá al río. Ya no voy a subir más. Estoy a 330 metros de distancia. Y giramos hacia acá. Muy bien, ahora sí, vamos a bajar. Y continuamos. Y venimos hacia acá. De manera recta, voy a subir la cámara un poquito para ver también lo que son las montañas. Perfecto. Descendemos, acá adelante ya podemos ver el puente donde está Mari. Mari ha subido allá, la pueden ver con esta cámara. Y la veremos ahora con el dron también. Continúo. Perfecto, aquí en los árboles. Lo importante en invierno, los sensores no son capaces de detectar las hojas porque los árboles se ven solo la madera, los palos, las ramas sin hoja. Y eso dificulta mucho a los sensores poder detectar algún obstáculo. Acá está Mari, vamos a hacerle una... grabarle un poquito de más cerca. Y aseguro que va a fotografiar el dron. Acá la pueden ver. Mientras va pasando, vamos a grabarla. ¡Qué bonita! A la izquierda, muy bien, de manera recta, pero no tener problemas con el metal. Y vamos a pasar por acá recto. Muy bien. Perfecto, ahora sí. Giro nuevamente. Voy a tratar de hacer lo mismo nuevamente desde este lado hasta el final. Y si vienen más personas, me alejaré. Ahí ya Mari me está haciendo señas. Si vienen más personas, me alejaré enseguida para no ponerlos en peligro o incomodarlos. Perfecto. Continuo recto. Allá va Mari corriendo, haciendo ejercicio. Muy bien. Perfecto, ya hicimos el tonto acá en el puente. Vamos a seguir haciendo la toma que quería hacer desde el principio, que son acá del río, de manera volando mucho más bajo. Acá viene el dron, acá me encuentro yo. A bajar mucho más. Ahí, perfecto, más o menos esa altura. Ahora vamos por acá. Y quiero sobrevolar esta nieve que ven acá. Bastante cerca. Un poquito a la derecha. A una velocidad de más o menos 10 km por hora. Tampoco tengo que ir demasiado rápido. Continuamos. Perfecto.
Todo es el frente. 600 metros. Muy bonito, ¿no? Vamos a ir hasta unos 500 metros más o menos, hasta donde llegue la curva que calculó que son unos 500 metros. Continuamos recto por acá. Ya me está dando un poquito de frío en las manos, pero aún se puede aguantar. Aún no es insoportable. Muy bien, como dije anteriormente, hay que tener mucho cuidado cuando vuelan mirando la pantalla. Y es de los árboles que no tienen hojas, ya que solo tienen las ramas vacías, ni que anden con los sensores del dron. Los sensores no lo pueden detectar y uno aquí mirando la pantalla es muy difícil. Por ejemplo, aquí, ven. Muy bien. Y hay que tener bastante cuidado. Y lo mejor sería tenerlo a la vista siempre. Un poquito a la derecha. Muy bien, 300 metros. Vamos a ir un poquito más. No hay ningún tendido eléctrico que pase de un lugar, de un lado al otro del río. Así que continuamos. Mira, que incluso hay otro puente. Este yo no lo había visto. Mira, María, que hay otro puente allá abajo. No lo había visto ni siquiera. No. Pero creo que por la distancia no voy a pasar por debajo. Porque estamos a unos 600 metros y se me hace difícil ver el dron y no me vaya a botar la señal. Perfecto, 700 metros, ya más lejos no iré. Muy bien, acá pueden ver también, todo nevado aún. El hermoso puente. Son dos incluso, supongo que uno es mucho más viejo. Y acá el más cercano aquí en estas imágenes es el más actual, el más nuevo. Muy bien, continuamos recto y ya vamos a traer el dron, que ya llevo 13 minutos de grabación. Y Mari y yo pensamos en seguir, como dije, hacer el otro video mucho más abajo. Tomamos más altura. Y con el gimbal hacia abajo. Pero no tanto. Me gusta siempre... Ahí, perfecto, ahora sí. Perfecto, y nada, traemos el dron. Ese pueblito lo grabamos. Grabamos la cima la torre del reloj. De la iglesia y la nieve que hay. Muy bien, acá estoy yo. Descendemos nuevamente lo más que podamos. Perfecto, acá viene el dron. Un poquito más lento. Ya viene casi rozando la nieve. Muy bien. Y acá estamos nosotros. Y acá lo pueden ver con la cámara. Muy bien, no tenga miedo, Mari. No lo... Mari se va. Muy bien, para evitar el escándalo vamos a aterrizarlo enseguida. Como ya le he mostrado, creo que aterricé el dron fuera de cámara. como están acostumbrados, como ya le he mostrado varias veces cómo aterrizarlo en la mano, dejando que la mano reconozca, el sensor del dron reconozca la mano como el suelo y ahí ya aterriza de manera segura. Mari, ¿me agarras el dron, por favor? Lo puedes apagar. Muy bien, lo puedes apagar. Ya apagué el video. Paramos grabación de pantalla. Y bueno, amigos, hasta acá este video, que es el primer video, que supongo, como dije anteriormente, de dos o tres videos de acá del Valle de Berzasca. Decidimos comenzar el video en el punto más norte, más alto, que estamos más o menos, se me olvidó decir al principio, unos 800, 900 metros sobre el nivel del mar. Y abajo, donde está la represa, ya les diré en el tercero o el segundo video la altura y todo eso, porque aún no me lo sé. Y bueno, amigos, pues nada, espero que me sigan a mí, a Mari en Instagram, todas las redes que les pongo en la descripción, los videos que pongo en la descripción, las sugerencias, y nos vemos el próximo sábado en Instagram y el lunes por su canal favorito de drones. Exacto, bueno, pues nada, nos vemos la semana que viene. Chao. Bye.